vamos a ver, no sé si mi vida tendrá interés o no, pero voy un poco a empezar por cómo empecé a vivir la vida de mis años primeros y luego cómo he ido evolucionando y creciendo a base de vivir y de acoger tiempos distintos. Porque desde que nací, que fue en el año 28 acá, pues ha cambiado mucho la manera de vivir y las costumbres y todo. Pero en fin, yo, si queréis, intento pues ir contando mis distintas etapas. Tienen recuerdos de la infancia, pues es pues de a los 6-7 años. Ahí, claro, empecé triste porque empezaron a morir mis hermanos, sobre todo uno con 18 años, que yo tenía 6, y esos recuerdos pues se graban mucho en la mente. Ves a tus padres sufrir, ves el que la vida ya parecía que no podía vivir porque faltaba el mayor. Y después empecé ya a ir al colegio, que no me gustaba mucho porque en la convivencia era muy tímida y resulta que me escondía a la hora de ir al colegio, me metía detrás de los armarios, debajo de la cama, donde podía, porque no me gustaba ir. Pero claro, ya mi padre dijo, no, tú tienes que ir al colegio, tú tienes que aprender a convivir con las niñas, porque si no yo me hubiese quedado en casa tranquilamente sin ir al colegio. Pero yo comprendí que tenía que hacer caso. Y ya pues empecé a ir al colegio. Allí abusaban mucho de mí porque me tenían pues eso como una niña que no está acostumbrada a la convivencia con las niñas, porque yo siempre era sola en casa porque mis hermanos tenían otra vida. Eran varones, y los varones y las niñas tenían una vida completamente distinta, y yo siempre me encontraba sola y aceptaba pues lo que se llevaba en esa época, las labores, a estar con mi madre a su lado y sin mucha convivencia. Venían a lo mejor amigos a por mí en Pascua y todo eso, y a los 3 minutos de estar bailando en la plaza me decían, ¿y dónde ha ido María Teresa? Y dice, mírala dónde está, detrás de los cristales, porque yo me encontraba más a gusto en casa. Y claro, esa etapa pues fue un poco solitaria. Luego ya empecé, ya claro, como es natural, que tuve que empezar a tratar con amigas, pero las amigas se me iban casando todas. Que decía mi hermano, pero bueno, ¿y tú? ¿Te van a querer estar contigo? Porque le sale novio y tú nada. Y yo nada. Yo me venía a casa y no quería ni novios, ni líos de fiestas, ni nada de eso. Pero luego ya, claro, empezaron a faltar mis padres, ya me tuve que hacer de una personalidad auténtica, porque claro, es cuando yo empecé a decir que yo tenía que ser yo, no lo que me rodeaba. Y claro, ahí ya fue un cambio de mi vida. Empecé a tratar con gente, yo era muy tímida, empecé a manejar la convivencia y siempre pues me he rodeado de gente muy valiosa y que me ha ayudado mucho en el camino. Ahora mismo yo, si estoy metida en una asociación de ecologios históricos, les digo, mira,
que aunque tengáis una sede y estéis fuera, a mí me gusta que las reuniones y todas sigan siendo en casa, porque es la forma de no estar sola, porque se necesita siempre la convivencia, porque si no te aíslas del mundo, te empiezas a pensar que si me duele aquí, que si me duele allí, y eso yo no me gusta. Lo que quiero es tratar a gente, y si son jóvenes mejor, porque aprendo. Contemplo las cosas agradables, las cosas desagradables yo siempre digo, mira, pero si la plaza hoy está preciosa, fíjate qué nubes tan bonitas, a lo mejor ni las veo porque estoy metida en la 11 porque veo fatal, pero una nube que haya, cualquier cosa, y yo digo, pero bueno, no estáis felices con lo que tenéis, ¿por qué tenéis que ambicionar una cosa que os falta? Aceptar lo que llega y tener una vida completa con lo que te rodea y con lo que te ha llegado. A mí me ha llegado la falta de vista. Digo, bueno, todavía puedo escuchar y todavía tengo el oído y aceptar lo que va llegando, porque claro, con los años vas creando dependencias y vas creándote que no tienes la vida lo mismo. Pero digo, bueno, es otra etapa. Vamos a aceptar esta que ha llegado ahora, y ahora ya me hago ayudar de una chica que viene a ayudarme. En fin, que yo procuro aceptar los cambios que tienen que venir, porque claro, la vejez llega y la falta de agilidad que tuviera al andar y todo eso se me va reprimiendo. Pero si no lo aceptas, te hace desgraciada, y yo lo que no quiero nunca es ser desgraciada, quiero ser positiva y valorar lo que se tiene, que no es poco. Yo, por ejemplo, vivir en esta casa, yo no lo considero como un mérito mío, sino al revés, lo he recibido y lo sé valorar, y sé que he tenido una suerte tremenda con poder disfrutar de la casa. La casa no me la voy a llevar, desde luego, porque venimos desnudos y nos vamos desnudos al otro mundo. Así que yo procuro no, sino disfrutar de ella, pero sin apegarme a ella tampoco, porque sé que la tengo en su fruto, como yo digo, y por eso la pongo a disposición de que llega. Black eyes, short dress, let's break it down. You shoot and I pose, Polaroid frown. A mí me decían en una ocasión el canal Extremadura, ay, ¿no te has planteado el alquilar los balcones para si hay un acontecimiento en la plaza? Digo, no. Dice, ¿y por qué? Digo, porque prefiero tener amigos que dinero. Digo, porque los amigos te abren puertas, te hacen crecer, tú misma te hacen aprender muchas cosas. Digo, pero el dinero lo que hace es cerrarla. Pero sin embargo, tener muchos amigos, yo he recibido muchas veces más de lo que yo doy, a causa de tener buenos amigos. He recibido un amigo nuevo, pues aprendo de él. Se aprende, y de los jóvenes se aprende muchísimo. Así que yo agradezco mucho que vengan gente de todas las edades y de todos los estilos. Me dicen, es una barbaridad que abran la puerta sin saber quién llama. Digo, hombre, o los ladrones por lo general no vienen llamando a la puerta, entran por el balcón o por donde pueden. Y yo, hasta lo de ahora, no me ha pasado nada. Hombre, no quito que venga un día uno con mala idea, pero yo creo que teniendo las puertas abiertas la gente lo entiende, la
acogida y creo yo que así soy feliz, no con miedo, porque si empiezo a depender de que me puedan hacer algo, de que, pues no estar nunca tranquila. Y yo de pequeña era muy miedosa, ¿eh? Yo no iba de una habitación a otra porque me parecía que me iban a agarrar. Y yo decía, digo, bueno, ¿y cómo se me ha quitado a mí el miedo? A base de vivir, nada más. El día a día, pues yo ahora paso las noches peor porque se duerme menos con los años. A mí me gustaba mucho acostarme y dormirme de un tirón. Y la noche que duermo de un tirón, digo, hoy ha sido una noche buena. Porque he dormido de un tirón. Si no, me levanto y me pongo a hacer labor o si tengo algo pendiente en el ordenador de algunas fotos que tengo que ampliar o que meterla en el Photoshop para arreglarla, pues todo eso me hace no sentirme ni desgraciada, ni inútil, ni aburrida. Siempre me entretengo. Ahora ya tengo que depender de un aparato que me ha entregado la ONCE, porque estoy metida en la ONCE ya, y es audiolibro. Entonces yo les digo, pues mira, me interesa leer este y este y este, con este nombre, con este autor. Entonces lo buscan, tiene una biblioteca muy extensa, la ONCE, y entonces yo abro el aparato. Espere, por favor. Y lo escucho. ¿Te parece poco? Se queda donde lo dejé, la lectura. Tarjeta SD, título DAISY. El tiempo entre costuras. Entonces ya, donde abandoné la lectura, le doy aquí. Título DAISY, 1. El tiempo entre costuras. Tiempo transcurrido, 14 horas, 18 minutos, 50 segundos. Tiempo restante, 5 horas, 7 minutos, 8 segundos. Tiempo total, 19 horas, 25 minutos, 58 segundos. Encabezado, 54. Número total de encabezados, 98. 43. Es una información. Alimentación por batería. Nivel de batería, 100%. PDM2, versión del sistema 3,06,00S, PA, número de serie 5127 3802 4752. Ahora ya le doy aquí y ya. Y la lectura que interrumpí. En la cinta rosácea que anudaba el paquete, encontré un leve punteo casi imperceptible. Lo descifré en apenas 3 minutos. Reunión urgente. Consulta médica, doctor Rico, Caracas 29. 11 de la mañana, extreme precauciones. Junto a los bombones quedó la copa que unas horas antes le había servido intacta. Como el mismo Ignacio había dicho, ninguno de nosotros era ya quien un día... Pues hay veces pero, que... Aunque la vida se nos hubiese... Apagar. Hay veces que en la televisión no encuentras nada agradable. Bueno, pues pongo el audiolibro y entonces escucho la novela que yo haya seleccionado, porque claro, tiene una biblioteca muy grande. Y entonces a mí me dice, el que viene el de la ONCE, me dice, tú dime los libros que quieres leer, yo te los paso en una DVD de estos pequeños en el aparato. Dice, y tú puedes elegir leer el que te convenga. Pues te parece poca solución. Y claro, yo acepto todos los adelantos, porque esto, vamos, antiguamente no podías pensar en que pudiera haber un aparato que te escuchara los libros que querías leer. Si no podías leer o era ciega, pues te tenías que conformar. Pues hay que agradecer también los avances que el tiempo va proporcionando. I am my only God.
aceptas lo que va llegando, pues te hace pues o egoísta o aburrida, o decir, fíjate, si yo ya no puedo hacer esto, yo, bueno, pues no puedo eso, pues voy a hacer una labor que yo al tacto la pueda llevar, y entonces me adapto a eso y al tacto y nada más. Mira, ahora he acabado esta manta, por ejemplo. Ve, estos son ganchillos y luego lanas de colores que tú tengas en casa, pues las vas cruzando y haces como una especie de punto escocés. Y voy haciendo mantas y mantas y mantas, y digo, bueno, alguien vendrá que le convenga. También voy al hogar de mayores, allí tenemos una clase de pintura. Yo ya veo muy poco, pero digo, bueno, voy a emborronar ahora este lienzo, y entonces pinto árboles, cosas así que no tengan mucho detalle, porque yo el detalle ya no lo veo. Pero siempre encuentras, pues eso, pues con un pincel voy dando colores y me voy entreteniendo. Y no, y es una forma también de reunirnos y cambiar impresiones y hablar con unos con otros, que siempre aprende. Así que soy feliz. Que llega de todo, porque claro, vienen desde personas que quieren verla de parte de judería, de abajo, y entonces vienen, suelen venir, por ejemplo, en verano, siempre vienen de Gibraltar, de la universidad, siempre viene un grupo de chicos y chicas, claro, con un traductor, porque yo no sé hablar inglés. Y entonces vienen traduciendo, porque lo que les gusta mucho es ver la cultura judía y lo que se conserva de la sinagoga de Trujillo, que es una parte, está aquí en casa, y que yo la pongo también a disposición de todo el que llega a verla, pues que entren y que vean lo que se conserva. Es poco, porque claro, la verdad es que la sinagoga que había, que Marciano del Vaz, que es un experto en eso, hizo un libro y dice que tiene quizás más importancia esta de Trujillo que la del Vaz. Lo que pasa es que en el Vaz lo han sabido el ayuntamiento conservarlo y adaptarlo, y lo ha puesto al turismo. Y hay muchísima, el barrio judío del Vaz dice que tienen menos importancia quizás que la de Trujillo. Lo que pasa es que la de Trujillo está muy dividida en casas particulares, que está entre la calle Tienda y la calle Carnicería, lo que había. Y claro, se conserva, pero poco. Pero vamos, aquí se conserva una parte de una entrada y otra se conserva en la calle Tienda. Así que yo lo tengo todo a disposición del que llegue. Que uno quiere ver la casa, bueno, pues mira, aquí hay restos del siglo XIX, hay del XIV pensando en la judería, y ahora ya del XXI. No hay más remedio que ir. Ahora yo lo que sí quiero es conservar la casa, no para llevármela, porque no me la voy a llevar, pero para no dejar ruina, porque una casa que se abandona se viene abajo. Porque si no se viene abajo por el techo, se viene abajo por el alcantarillado. Y a mí me da mucha pena de estas casas que se van abandonando y que se van viniendo abajo. Y por eso yo intento conservarla. Tengo ahora una chica que viene a hacerme las cosas y yo se lo agradezco, porque la verdad es que me la mantiene limpia, que yo a la casa la dedico muy poco tiempo, y luego tengo ayuda
incluso por internet, porque esta chica sabe también eso, y yo me adapto a sus costumbres también, y ella se va adaptando a las mías, y nos tenemos que valer de lo que llega en cada momento. A mí me ha llegado eso, afortunadamente, pues lo hace. No creo que aprenda mucho, porque claro, yo ya puedo enseñar poco. La manera de vivir es la que yo comunico, pero prefiero, porque la gente cuando viene, ya lo habrás comprobado tú, que si hablas con alguien, lo que le interesa es su vida, no la tuya. Y entonces yo siempre escucho y siempre aprendo. Ahora que me quieren escuchar a mí, pues me pregunten. Pero desde luego la gente hoy día se escucha muy poco. Porque vas viendo, a lo mejor que vas a una tertulia de amigas o de lo que sea, y te han contado la vida de cada una, pero a ti no te han dejado hablar, porque la gente lo que no le interesa es escuchar lo tuyo, sino desahogarse de su experiencia y de su vida. Así que yo de eso me he dado cuenta mucho, de que la convivencia tiene que ser a base de saber escuchar, y que se aprende también. That celebrity type on me. I am my only girl. Lo más interesante, yo creo que es lo actual. Porque el pasado, digo, mira, si el pasado ya pasó y ya se ha quedado ahí, lo. Tus recuerdos y tú, pero no vas a vivir tan bien solo de recuerdos, sino de la vida que se te va presentando cada día. O sea que yo creo que ahora soy plenamente feliz con los 86 años que tengo, que ya eso es difícil, porque claro, la gente a esta edad ya empieza a tener achaques, porque yo también, pues, los tengo, porque claro, ya no ando lo deprisa que andaba, ni subo y bajo las escaleras como las subía, pero lo voy aceptando y nada más. Hombre, la etapa de la juventud, no sé, yo recuerdo que para nosotros era una aventura el ir al cine todos los domingos, que para eso era, bueno, eso era una delicia, porque había aquí en la plaza una especie de cabina donde vendían las entradas. Y si ponían una película buena, en el Gabriel y Galán, que era, después fue Rugal también, y se iba al cine, pues nos celebrábamos todos los domingos el ir al cine. Al fútbol también hubo una etapa aquí que hubo un equipo muy bueno, que se me contrataron jugadores, pero caros y buenos. Y hubo una etapa en que los domingos por la tarde íbamos al fútbol también, a dar paseos por la carretera de Cáceres, que eso valía poco. Se iba uno a la carretera a pasear y se sentaba una en un banco y se pasaba la tarde. Y el día que había fútbol, al fútbol. Me acuerdo que había un chico que me contaba a mí, dice, siempre me acuerdo de tu madre, que una vez que queríais ir a la carretera de Cáceres, dice, y Dios dijo tu madre, no, no podéis ir a la carretera porque está cerrada. Dice, ¿y vosotros? ¿Os lo creíais? Ay, pues no podemos ir porque la han cerrado la carretera de Cáceres, que era el paseo que nosotros teníamos. Y luego, pues claro, la vida era muy barata, nos daban a los domingos una perra gorda y éramos felices con la perra gorda. Comprábamos un cartucho de aceituna o de patatas fritas y con eso hacíamos el domingo y éramos felices. Y hoy día, pues necesitan
el WhatsApp, el ordenador, el SB, y necesitan mucho dinero los niños para eso. Y jugar, aquí jugábamos pues eso, en la plaza, a todo, a los chicos, a la peonza, a los bolindres. Las niñas nos jugábamos a la comba y al pasimisí, pasimisá, y en fin, eran juegos infantiles que no gastábamos nada con eso. Y luego había vendedoras también que eran muy... tenían una cesta a lo mejor con altramuces, nos pasábamos a lo mejor el domingo con la perra gorda de altramuces que comprábamos, que pues qué rico, y ya está. Y los chumbos también. Había una que vendía higos chumbos, otro que hacía polos raspando una barra de hielo, y raspaba con un cepillo como de carpintero, y vendía los polos a perra gorda. Y luego le echaba un líquido amarillo, rojo o verde, según el color que quisieras el polo, y chupando, decíamos al rico polo que chupando se queda el palo solo. Y eran maneras de pasar la vida. Y yo creo que lo hemos pasado siempre bien. Hombre, salvo cosas que hayan ocurrido, pero por lo general éramos felices con muy poco. Yendo al paseo, el kiosco de la música tocaba allí en el paseo, que es lo que hoy es el alto del parking, que era un paseo de árboles, que se paseaban por lo general en tres, en una paseaban los niños, en otra los... Y luego los paseos por la plaza eran los domingos, en el verano era por los portales, subí y bajar por los portales, y en el invierno pues también paseábamos al sol, llegando el puesto en el, sí, en el, la primavera, y eso era el sol de la plaza, pasear arriba y abajo y arriba y abajo, porque entonces no se entraba en los bares las mujeres, y así iban los hombres a jugar al dominó, al ajedrez, a lo que fuera, pero las mujeres no entrábamos en los bares tampoco. Ya hoy día ya, pues sin un bar no consigue ver la vida tampoco. En fin, hemos sido felices. Éramos.